te adora. Aleluya. Venimos ante ti, Dios de los cielos, levantando manos santas, Señor amado. A ti, bendito Dios, te adoramos. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dios me llena, el Espíritu
de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Señor, muévete en mí. Muévete, Cristo amado. Llena este lugar, llena este lugar. Tócanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor. Oh, gloria al Señor. Señor, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, Señor. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Maestro. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Cristo vive. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre, aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado el Señor, maravilloso, maravilloso Señor. Oh, Jehová, alabado el Señor. Oh, santo, vosota Elohim. Y tapese mi taquina, vosota Eloi, mi talababo, Señor, mostra mi gloria. Señor, muestra mi gloria pa mi conocer. Alabado Dios, vosota Eloi, talababo, Señor.
amigo, no se mostrame, mostrame, oh gloria, mostrame, si te cambo a Señor, mostrame, amigo. Bambi se un día más, vos sos Elohim. Vos sos Elohim. Y ta pese, ni ta quina. Vos sos Elohim. Ta la ba. Gloria, Señor. Mostra mi oh gloria. Mostra mi la que mata, Señor. Mostra mi oh gloria. Amigo. Alabado el Señor, maravilloso, maravilloso Señor. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor, gloria al Señor, amén. Eso es lo que siempre debemos pedir al Señor, que nos muestre su gloria, amén, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche. Gloria al Señor, Dios bendiga a mis hermanos en esta noche. Amén, Dios les bendiga de una manera muy especial. Saludamos a la audiencia que nos está sintonizando en esta noche. El Señor le bendiga de una manera especial. Estamos en un culto de estudio bíblico, gloria al Señor, y esperamos que usted se goce junto con nosotros. Amén. Dios le bendiga de una manera especial a cada uno que nos está sintonizando de los diferentes países. Goce también con nosotros. Amén. Saludamos a nuestros pastores y cada uno de los hermanos presentes y cada uno que pueda estar visitándonos también, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Dios se le bendiga y tenemos con nosotros nuestra hermana Teresa con la lectura de la palabra. Amén. Gloria al Señor, alabado Dios, aleluya. Te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y por siempre es tu misericordia. Alabado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Alabele, hermano, no está aquí nada. No sabini, pero nos vamos con bendición. Amén, gracias, Señor, aleluya. Dios sigue bendiciendo a cada mi hermana. Amén, gracias, Señor. Dios bendiciona a esta hermana Gladys, a esta hermana Mitch, tu líder, maestra, no está aquí nada. Dios bendiciona de manera especial. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy es un día viernes de estudio bíblico, caminando no sabini para alabar. Para glorificarnos Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Tú no estás escuchando en oficina internet también. Dios me está mostrando de manera especial, amén. No está valiendo esa palabra de Dios hoy noche. De Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, amén. Gloria al Señor, aleluya. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. No está leyendo en nombre de Tata, de Yu y de Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos con el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y por siempre es tu misericordia, Padre. Señor, dan que por palabra que guardo en este momento aquí, Señor, que palabra que nos pueda tener en los corazones, Señor, y nos pueda, Dios mío, ponerle por obra de nuestra vida diaria. De nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Teresa. Gloria al Señor por esa hermosa palabra. Y tenemos con nosotros nuestra hermana Elcita con las alabanzas. Señor, precioso Dios, alabado Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Gloria a Dios. Nos llama Dios Danke, qué privilegio aquí. Gloria al Señor, Dios bendiciona a nos pastora, Dios bendiciona a nos pastor Hilario, gloria a Jesús, Dios bendiciona a nos audiencia, cada uno está escuchándonos, de anoche que nos está aquí, gloria al Señor, para recibir a Dios, para alabar y glorificar Señor su nombre, y para recibir bendición que tímpanos, amén. Gloria al Señor, ahora que nos alaba a Dios, amén, gloria al Señor, está manifestar su mes, está glorificar su mes, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, nos va a cantar el cántico que usted dice, oh, qué bueno es mi Jesús. Él murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Amén, mi hermana, la que nos va a cantar. Gloria al Señor, va a dar a Dios tu honor y tu gloria. Amén, para todo lo que él hace para nosotros. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó y a su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. En tres días resucitó y a su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. Mis pecados perdonó. En tres días resucitó. Gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, mis pecados perdonó, y a su nombre gloria, en tres días resucitó, y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, pecados perdonó, y a su nombre gloria, 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 y a su nombre gloria.
gloria y a su nombre gloria, mis pecados perdonó. En tres días resucitó y a su nombre gloria, 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 mis pecados perdonó. En tres días resucitó y a su nombre gloria, y a su nombre, sí Señor, aleluya. A su nombre gloria, mis pecados perdonó. En tres días resucitó y a su nombre gloria, 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 mis pecados perdonó, y a su nombre gloria. En tres días resucitó y a su nombre gloria, a su nombre gloria, mi Señor, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, mis pecados perdonó, y a su nombre gloria. Alabado el Señor, maravilloso, maravilloso, alabele, aleluya, y alabele, danqui, alabado el Señor, danqui, Señor, per sacrificio y per cruz de Calvario, danqui, oh mi Cristo, danqui, oh mi Dios, aleluya, mi alma te alababa, Señor, danqui, nos te llamaba, Señor, para el pueblo te agradecido, nabo, Dios, danqui, oh Rey de Reina, oh Santo, aleluya. Gloria a Dios, la gloria bancante cántico que te avisa. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Mira, humana en tu costa pinta. Gloria al Señor que no está llegando en el rapto. Gloria al Señor, no está llegando en el tempo de Baicana, de en calle de oro. Gloria al Señor, mar de cristal. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Vamos a trobar. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, yo voy a caminar. Calles de oro, aleluya, sí Señor. Oh, calles de oro, mar de cristal, por estas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal, por estas calles, aleluya, sí, alabado a Dios. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres.
calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar. Calles de oro, sí Señor. Por estas calles, aleluya, sí Señor. Calles de oro, mar de cristal, por estas calles, alabado Dios. Calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal, sí. Por estas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal, por estas calles, aleluya. Calles de oro, mar de cristal, por estas calles yo voy a caminar. Calles de oro, dice yo. Por estas calles, aleluya, por esas calles yo voy a caminar, alabado Dios, maravilloso Señor, oh gloria a Jesús, aleluya, por esas calles yo voy a caminar. Mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, oh gloria al Señor. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, oh sí Señor, aleluya. Oh gloria al Señor, alabado Dios, aleluya. Maravilloso Señor, oh grande eres Señor. Por esta calle vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Gloria al Señor, aleluya. Oh maravilloso Dios, Padre Jehová de lucha. Señor, yo voy a caminar, aleluya. Oh santo Señor, por estas calles vamos a caminar. Oh aleluya. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles, alabado Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Oh, Jehová. Oh, de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Oh, gloria al Señor, alabado Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. Sí, oh Dios, alabado Jesús. Mar de cristal, por estas calles yo voy a caminar. Calles de oro, oh, gracias, Señor. Calles de oro. Calles de oro, sí, Señor, aleluya. Oh, oh, gloria a Dios. Mar, oh, aleluya, alabado al Señor. Por estas calles vamos a caminar. Gloria al Señor, aleluya. Esa es la promesa que el Señor timpa los daros garan allí. Alabado al Señor, aleluya. Cuando venga la lecajera de oro. Oh, aleluya. Río mar de cristal, alabado Dios. Maravilloso Señor. Oh, rey de reina. Alabado al Señor. Oh, aleluya. Precioso Señor. Esa es la promesa. Gloria al Señor y es cristiana. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, grande y bota, Jehová. Grande y bota, oh Señor. Oh, maravilloso bota, Jehová. Aleluya, oh, gloria al Señor. Señor, alabado el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabado. Precioso, precioso es el Señor. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Aleluya, precioso. Precioso es el Señor, alabado sea Dios.
maravilloso, maravilloso. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de señores. Por esas calles vamos a caminar, gloria al Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso, maravilloso. Alabado el Señor, alabado el Señor. Eres digno de gloria y alabanza. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. A su nombre, alabanza, aleluya. Bueno es el Señor, aleluya. A su nombre. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso es el Señor. Aleluya, santo, santo. Alabado el Señor, aleluya. Señor, gracias, gracias, Señor. Porque estamos pronto, Padre. Estamos pronto a caminar por esas calles de oro. Aleluya. Porque pronto vendrás a levantar tu iglesia. Pronto levantarás tu iglesia. Pronto nos vamos, Señor. Aleluya. Adorarte, qué bueno es adorarte, Padre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Recibe la adoración desde tu pueblo. Recibe la adoración desde tu pueblo, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te bendice. Oh, mi alma te da gloria. Aleluya, aleluya. Qué bueno eres. Qué bueno eres, aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias. Alabado sea el Santo de Israel. Maravilloso es el Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu benevolencia, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, en medio nuestro. Oh, recibe gloria, alabanza, mi Dios. Grande bota, Señor. Grande bota, Jesús. Grande bota, Tata, aleluya. Nos está dando gloria, Señor. Nos está dando gloria, Padre. Nos está dando alabanza, aleluya. Oh, gloria al Señor. Levantamos nuestras manos, aleluya, en alabanza. Levantamos nuestras manos en adoración ante tu presencia. Oh, Señor amado, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, gracias. Oh, gloria a Dios. Alabado el Señor, aleluya. Maravilloso sea Dios.
A su nombre tú de gloria, amén, aleluya. Nos ha dado una Señor, amén. Nos ha dado una danquina, Señor, por su amor, por su misericordia, amén. Dios bendiciona a cada uno de mis hermanas. Dios nos bendiga en esta noche, gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque estamos aquí reunidos ante su presencia para adorar y glorificar el nombre del Señor. Dios nos bendiga a cada uno, gloria al Señor. Dios bendiga a los niños, adolescentes que están con nosotros en esta noche. Dios bendicionamos sonando de manera especial. Y un viaje más nos ha dado una bombenina, Señor, nuestra hermana Faucet, aleluya, Dios le bendiga de una manera especial, una domingo, Dios le bendiga también, gloria al Señor, cada uno de nosotros, amén, bombenina casi, Señor, aleluya, confiando que Dios está poderoso y maravilloso, pajasi, cosnan grande, meme y dinos, amén. Nos saludamos la audiencia que está con nosotros en esta noche, Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. A vos, mi hermano, que está conectado, Dios bendicionamos grandemente. Amén. Nos está contento que vos estás junto con nosotros. Aleluya. Ahí, Nana, vocal en sintonía, escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor. Amén. Aleluya. Meme de adoración. A buenas noches, aleluya, presencia del Señor. Meme de una adoración precioso. Gloria al nombre del Señor para siempre. Manera de palabra de Dios te avisa. Amén. Caminda, din dos o tres congregantes en su nombre, esta meme, amén. Y esta busca verdadero adorador, amén. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 14, versículo 14 y 15. Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Alabado sea el Señor. Señor, añada bendición a su palabra en esta noche. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor sin dejar de adorar. Aleluya. Y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios una vez más. Saludamos a toda nuestra audiencia de los diferentes países. Hermanos que nos están sintonizando de los diferentes países que siempre están con nosotros. Dios les bendiga de una manera especial. En esta noche vamos a estudiar la palabra bajo el tema una amonestación para nosotros como creyentes. Una amonestación para nos como cristianos. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Dios para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué te significa amonestación? ¿Qué significa amonestación? Amén. Alabado sea Dios. Según buscando en los diccionarios, gloria al Señor, pero busqué en la parte, dice, amonestación, significado bíblico, en la parte bíblica, dice, hacer presente alguna cosa para que la considere, procure o evite, advertir, prevenir o reprender. Amonestación, según el significado bíblico, hacer presente algo, alguna cosa, para que sea considerada. Procurar algo o evitar algo. Advertir algo, prevenir algo o reprender algo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, aquí en esta noche, en los versículos que leímos, amén, bendito sea el nombre del Señor, estamos viendo una amonestación para nosotros. Aleluya, en los últimos tiempos que estamos viviendo aquí en la tierra. Por ejemplo, aquí vemos, gloria al Señor, que el apóstol San Pedro nos escribe y nos dice, amén, que nosotros esperamos según sus promesas, amén, pero según también tiene un significado, según es origen
de un conocimiento, creencia o opinión. Y el apóstol San Pablo nos dice, según, nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, gloria al nombre del Señor en el versículo 13, amén, en las cuales mora la justicia de Dios. Entonces esa parte de según, aunque leímos el versículo 14, pero me voy un poquito más arriba para que podamos ver, nos mira mi hermana, aleluya, lo que palabra de Dios te avisa tocante, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha prometido, y gloria al nombre del Señor. Dice, según sus promesas. ¿Qué es según? Según el conocimiento que usted y yo tenemos, la creencia y nuestra opinión. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos esperando promesas. Y la Biblia dice, esperamos promesas. ¿Qué promesa nos habla aquí el apóstol? Cielo nuevo, tierras nuevas, gloria al Señor, donde morará solamente ¿qué? La justicia de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso dice, aquí en el texto anterior el Señor nos dice que estamos esperando según sus promesas, aleluya. Y según esas promesas, amén, según ese origen del conocimiento que yo tengo. Por eso es que es importante, importante escudriñar, estudiar las escrituras, estudiar la palabra del Señor, que usted tome tiempo en su casa, joven, adolescente, hermana, hermano, no importa la edad, bendito sea el Señor, que usted tome tiempo en su casa, abra la Biblia y estudie la Biblia. Amén. Lea la Biblia con detenimiento. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pidiéndole lógicamente la ayuda al Espíritu Santo de Dios para usted entender. Hay muchas cosas en la Biblia que a simple vista las entendemos. Gloria al Señor para siempre. Que no necesitan una explicación de un teólogo, nada de eso. La entendemos clarita. Bendito sea el Señor. ¿Y qué más teólogo que el Espíritu Santo? Amén. Si necesitamos algo de teología, pues el Espíritu Santo nos puede dar solo el discernimiento para entender la palabra del Señor. Entonces, estas promesas que Dios nos ha prometido, amén, son promesas según, gloria al Señor para siempre, alabado sea el nombre del Señor, según lo que dice aquí, esperamos esas promesas según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Está usted seguro que usted está esperando? ¿Estoy yo segura que yo estoy esperando esa promesa? Alabado sea el Señor. ¿Tengo yo realmente el conocimiento? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tengo yo realmente esa creencia? Aleluya, esa fe, lo que dice el apóstol a los hebreos. Fe, certeza, convicción. ¿Tengo yo esa fe? ¿Tengo yo esa certeza que estoy esperando cielos nuevos y tierras nuevas? Tierra nueva, bendito sea el Señor, donde ya no habrá nada. Amén, ya no habrá nada, gloria al nombre del Señor para siempre, que me pueda estorbar. Amén, no hay nada que me pueda estorbar. Así que cuando Dios nos habla a nosotros, cuando Dios nos da la palabra, gloria al nombre del Señor, entonces nosotros tenemos que saber que hay algo especial en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Amén, entonces vemos aquí, este mundo donde vivimos, usted y yo, no predomina la justicia, amén. Este mundo en el cual usted y yo estamos viviendo, mi hermano, no predomina la justicia. Pero la justicia habitará cuando haya esa tierra nueva y esos cielos nuevos. Gloria al nombre del Señor para siempre, amén. Nos estamos preparando para irnos ¿a dónde? ¿A dónde usted se está preparando? ¿Para dónde usted se está preparando? Para irnos a morar con Cristo. ¿Por qué? Porque hay una promesa que el Señor dijo. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Amén? ¿Qué fue? Para yo poder escuchar, dígame. ¿Qué fue la promesa que el Señor nos dio? Que fue, que se fue a preparar lugar, porque donde Él está, Él quiere que usted y yo estemos. ¿Amén? Bosán Uchanán. Jesús dijo, mi tapay seca mi tata, pero mi tapay para mí preparar un lugar. Un lugar, camina mi quepa, a vos y a vos por ti presente.
pero vos antín quiere y a creencia y a fidelidad a Dios te permitía que Dios te ayudaba para vos sigue mantener fiel. No solamente de edad de mucha, sino edad va creciendo y vos antes llega a edad adulta y si Cristo no habría levantado su iglesia, amén, vos han portado un buen cristiano, un buen seguidor de Jesucristo. Para vos han por llegar en presencia de Señor, alabado sea Dios para siempre. Esta parte importante, mi rumán, gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, en este mundo no predomina ningún tipo de justicia. Gloria al nombre del Señor. No es por mira, mi rumán, lo que está aconteciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que está pasando. Gloria al nombre del Señor para siempre en las naciones. Está allá. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay justicia. Es nanco a permitir. Yudanza, nanga jalaquita. Amén. Esta susó en un lugar hostil. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay justicia en el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Pensé que palabra de Dios te dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Él la confía, él espera ayudanza de cierto género, pero el género no la quita for DJ. Aquí nana no tiene seina. Pensé en mi hermana, o tengo confianza del Señor. Mi hermana y hermano, usted tiene que confiar en el Señor. Usted tiene que mantener sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, bueno, mis amados, nosotros mientras permanezcamos en esta espera de estos acontecimientos, seamos conscientes de la importancia que hay que vivamos una vida de santidad, viviendo dedicados a agradar a Dios, mirando todos los acontecimientos, gloria al Señor. Tú eres rumana, que no por escucha, amén, el culto de Estimán aquí de Fe Mueve Montaña. Si vos han escuchado ese menta, aleluya, vos han hecho un estudio de catalogía, gloria al Señor, una enseñanza del tiempo, aunque fue corto, porque esos estudios, gloria al Señor, no se pueden dar, como decía el pastor, en una semana, escatología. Pero Ainana, mi hermana, él explicó de una manera tan sencilla, gloria al Señor, que no es por comprender el tiempo, aleluya, pasado, presente y el futuro que está viniendo, gloria al Señor para siempre, y para no esforzar la importancia que tiene Israel, amén, en el pueblo cristiano, alabado sea el Señor. Pensé, nos tiene un deber grande de mantener el pueblo de Israel en oración, alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Mientras tanto, mi hermana, amén, pastora, una de historia, que me gusta lesa, aleluya, es, amén, la guerra de los seis días y la guerra de Yom Kippur, gloria al Señor. Es esta algo que está poniéndome, gloria al Señor, y ahora mitad lees escena, mitad trasladada en el Antiguo Testamento, ahora Dios sale y brinda para su pueblo de Israel, ahora Dios sale, gloria al Señor, para siempre, donando victoria, ahora él abre el mar muerto, gloria, el mar, bendito sea el Señor, y pasó a Israel, y ahora Dios está dando una victoria en el pueblo, amén. Ahora, usted lee ahí, dice, usted puede buscar en Google, la guerra de los seis días, gloria al Señor, fue algo especial, como él decía, si no era Dios, no puede ser, alabado sea el nombre del Señor para siempre, amén. Cuando él decía, aleluya, que uno de los jefes grandes le decía, mándame un ejército para que me ayude, y dice, yo no tengo. Pero cuando vieron esa gente grande, aleluya, que llegaron, alabado sea el Señor, poderosos atletas, él decía, vimos una gente grande, poderosa, atleta armada, que nos dio la victoria. ¿Quién era? Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Dios usó a un muchacho, gloria al Señor para siempre, para cortarle la cabeza a un gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando él se consigue con su general, dice, quiero saber para darle gracias. No saben quién era, porque es que Dios pelea por usted. Dios pelea por mí. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios a que usted y yo le servimos. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Por eso es que, alabado sea Dios para siempre, tenemos que recordar siempre, mi hermana, como dice el apóstol, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? No hay nada, no hay nadie. Aleluya. No tiene un gente, ni lo creado, ni lo futuro, ni lo presente, ni demonio, nada, mi hermana. Toma, saque en la mente, en la corazón. No tiene nada, mi hermana. No tiene nada. Bendito sea el Señor. Mita visa, amén, que una persona que está apartada por Cristo, esta persona nunca él ha hecho una experiencia con Dios.
nunca, aleluya, he tratado de un contacto con Dios, alabado sea el Señor. Pero después que vos tenés un contacto con Dios, que vos estás con Dios, está jamás ni nunca lo vuelve. No hay porco, la familia camina botaba hasta promé. No hay chiquero, camina botaba hasta promé. Camina botaba hasta come sacramento de cachó, bañando de lodo de cerdo. Gloria al nombre del Señor. Jamás ni nunca lo vuelve. Va y nana. Amén. Ese está algo grande que Dios está así. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo grande. Por eso aquí, por eso es que tenemos que tener, aleluya, mirando los acontecimientos. Pero mientras esos acontecimientos están por llegar, debemos que mantenernos con una vida de santidad, dedicadas al Señor, dedicadas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿qué le da sentido a nuestra vida aquí en la tierra? ¿Qué te da sentido la vida aquí en la tierra? ¿Cuáles son tus objetivos? Hay un texto en la Biblia que dice, a ver si alguien me lo puede decir, que da clave con este. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es el sentido de mi vida aquí en la tierra? Hay un versículo que dice, no. Comienza así, no. ¿No qué? No os hagáis tesoros aquí en la tierra. No podemos hacernos tesoro. Yo no le digo que usted no pueda tener un ahorro. Yo no le digo que usted... No, pero no, usted no puede tener la mirada puesta aquí abajo. Porque el día que menos piensa, gloria al Señor, usted se murió y todo lo que usted tiene guardado en el banco, lo que usted tenía guardado en su casa, se lo llevan. Mire, en cuestiones de horas se lo derrochan, se lo acaban. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dice, no hagáis tesoro aquí en la tierra. ¿A que hagan tesoro dónde? En el cielo, donde los ladrones no entran, el hollín, aleluya, el comején no puede llegar, el hollín no va, y gloria al nombre del Señor, para siempre a comerlo. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida aquí en la tierra? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Amén? Aleluya. Mis objetivos, aquí vamos a ver. Somos cristianos, ¿amén? Que debemos producir buenos frutos y cuya vida va hacia una meta que merece la pena, la vida eterna. Pero hay muchos que podemos escuchar decir esta respuesta. Yo quiero sacar a mi familia adelante y es algo importante. Yo quiero lograr una calidad de vida para mi familia, educar adecuadamente a mis hijos. Esto también es importante. Aunque son metas importantes, nos preguntamos, ¿cuál es realmente el objetivo de mi vida? Amén. Es importante tener un buen futuro para mis hijos. Es importante, aleluya, amén, darle una calidad de vida. Pero no por concentrar solamente en ese y gloria al nombre del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Trabajo, 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 gloria a Jesús, nada a Dios. Amén. Mino por estar de un ayuno, pasó mi tinco traja. Mino por estar de un vigilia, pasó mi tinco traja. Mino por hacer mi hora de oración, pasó mi tinco traja, 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 traja. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando venga a Cristo, gloria al nombre del Señor, me va a conseguir así tan afanado y tan afanada, trabajando, 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 que un día, puede ser que un día el Señor en su misericordia te pregunte y diga, ¿qué tanto haces afanándote con ese trabajo? Físicamente te estás desgastando, pero espiritualmente también te estás desgastando, porque una persona que trabaja mucho, mi hermano, usted no me venga a decir que usted puede orar ni 5 minutos porque se queda dormido. No puede leer la Biblia ni 5 minutos porque la cabeza se le baja. Y no me diga que no, porque así es. ¿Sí o no? No. El cuerpo está tan cansado, fatigado, que usted no puede. No podemos ni siquiera orar, no podemos ni siquiera leer la palabra, gloria al nombre del Señor. Que el tiempo que le corresponde a Dios no se lo podemos ni siquiera dar a Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor a Marta, Marta, afanada, angustiada estás, aleluya, gloria al Señor. Y en mucho tiempo, en muchos momentos estamos tan angustiados, tan afanados. Yo tampoco estoy, no me malinterpreta, no, la hermana Gloria nos dijo ahora que no vamos a trabajar, que ahora no vamos a hacer esto. No, 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 no. ¿Amén? ¿Cómo se dice? ¿Trabaje para vivir o viva para trabajar? ¿Ah? ¿Trabaje para vivir o viva para trabajar?
trabajar para vivir. No viva para trabajar, porque se queda sin nada. Amén. Se queda sin salud. Amén. Se queda sin nada. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque estamos en los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y recuerde que nuestro enfoque, nuestra concentración tiene que ser Dios. Yo trabajo, yo estudio, hago esto, hago lo otro. Amén, gloria al Señor para siempre. Amén. Por ejemplo, las amas de casa, aleluya, no podemos fatigarnos al punto de que usted siquiera no pueda sacar ni una hora de oración, ni una hora de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque usted va a estar tan cansada que cuando usted se sentó en una silla, amén, y se va a quedar ahí. Tiene la Biblia, está. ¿Por qué? Porque está tan cansada, quiere hacer todo en un día. No, organice las cosas, organiza tu cosmos, humana, para vos haya chance, gloria a Jesús para siempre, amén, y usted pueda también tener un momento para el Señor. Pastora, como dice la palabra, deleítate. ¿Qué dice la Biblia? Deleítate a sí mismo y en Jehová, y Él conocerá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que estar en la presencia del Señor, ¿qué es? Debe ser un deleite. Amén. Debe ser un deleite. Amén. Qué bueno es cuando usted se come un plato de comida, que usted se deleita comiendo esa comida. Usted la come y no quiere que se le acabe. ¿Por qué? Porque usted está deleitando en ese plato de comida. Un plato de espagueti, un plato de macarrones, un jambó, una iguana estofá, una sopa de iguana. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Una sopa de carcó. Alabado sea el nombre. De tortuga. Bendito sea el nombre del Señor. De avestruz. Lo que sea. Amén. Usted se deleita. Qué rico. Y si está en un país donde usted no lo consigue y alguien le trae los implementos y usted comienza a cocinarlos, está como un hermano, que voy a contar eso, un hermano que me dice, me mostró unas laticas de unos productos y ellos, dice que la esposa tenía deseo de, él y la esposa tenían deseo de comer ciertas cosas, pero que no se consiguen aquí, se consiguen en Europa. Pero le da la casualidad que unas personas se pasaron por un lugar, amén, y dejaron unas laticas. Y dice, mira cómo Dios también nos puede complacer con nuestras, con cosas que a veces deseamos y no tenemos. Y ahí estaban las laticas. Y dice, ahora vamos a comernos esto porque Dios nos los dio. Las personas se los regalaron, se fueron, vinieron de vacaciones, ya no estuvieron más. Y le regalaron las laticas que ellos deseaban comer. Alabado sea el Señor. Es que Dios también es bueno, hermano. Amén. Dios nos complace a veces en muchas cosas. A veces usted está en su casa y de repente alguien, yo me quisiera comer un pancito dulce y alguien le llegó y le trajo no un pan dulce, le trajo 3, 4 panes dulces. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es que Dios es bueno. Cuando nosotros permanecemos fiel delante del Señor, el Señor es fiel con nosotros, mi amada hermana, mi amado hermano. Él complace también las peticiones que hay en nuestros corazones. Por eso dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, joven, adolescente. Dios por contestar peticiones de tu corazón, desea una que vos tienes como corazón que te agrada a Dios. Dios busca cielos, dijo, no, claro que sí. Amén. Pastor, Dios conocemos necesidad. Es aquí como que alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pastor, Dios está un Dios amor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amén. Aunque son metas valiosas, podemos preguntando, ¿cuál es realmente el objetivo de mi vida? ¿Cuál realmente debe ser mi objetivo? Es vivir para Dios. Amén. Vivir para el Señor, vivir para Cristo, gloria al nombre del Señor, como dijo aquel hombre, aquel apóstol, Pablo dijo como, para mí, el morir es Cristo, ganancia, para mí el morir es ganancia, amén, porque yo vivo, no vivo yo, sino que ya Cristo vive en mí. Y por eso decía, para mí es morir de ganancia, porque yo vivo para Cristo. Dijo, sed imitadores de Dios como lo soy yo de Cristo. Gloria al nombre precioso del Señor. Pues al vivir para Dios, todas esas metas que mencionan serán alcanzadas
con la ayuda del Señor. Cuando usted pone al Señor en primer lugar, recuérdelo, hermano. No es una promesa que yo le estoy haciendo. No está un promesa como está haciendo para vos, a buena noche. Está un promesa que Dios está así. El Señor dice, el primero y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo. Amén. Entonces, si el Señor nos da el primer y gran mandamiento, que lo amemos a Él, quiere decir que lo pongamos, para nos poner de en primer lugar, de en turcos, alabado sea el Señor para siempre. Primer lugar de casa, primer lugar de yuna, primer lugar de trabauna, primer lugar de casa, alabado sea Dios para siempre. Entonces, esas peticiones que tú tienes en tu corazón, que tú deseas darle algo bueno a tu familia, el Señor lo está mirando y el Señor lo concederá, porque Él está mirando que Él es el primero, el segundo, el tercero, alabado sea el nombre del Señor. Y el compromiso que Él tiene contigo, Él está mirando que tú estás en su fidelidad hacia Dios. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Pues al vivir para Dios, todas esas metas que mencionamos aquí serán alcanzadas con la ayuda del Señor. Amén. Nos encontramos también con el versículo 15 que leímos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero, gloria al Señor, como también nuestro amado hermano Pablo había escrito, amén, en otras expresiones, Pablo también usó esta palabra, gloria al Señor. Aquí esta palabra es una palabra importante para nosotros, la paciencia. Amén. El Señor espera con paciencia la salvación del hombre. Espera con paciencia que el hombre, el ser humano, lo acepte, se arrepienta, busque de Él, aleluya, le da una nueva oportunidad, le da otra oportunidad, amén, hasta que llegue un momento que yo dice, ya esta persona no hay más oportunidad, porque ya la paciencia se agotó, alabado sea el Señor, amén. Entonces esa paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal, y que a pesar de que sufra el ser humano, no deja de dominarse por Él. Entonces vamos a hablar de la paciencia suya y la paciencia mía, no la paciencia de Dios. Amén. Yo tengo que tener paciencia, ser paciente, porque el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué? Los valientes, amén, los que esperamos, los que tenemos esa paciencia, lo arrebataremos. Entonces, esta paciencia, primeramente quiero hablar de nosotros. Amén. Nosotros. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y Él. Y Él se inclinó a mí. Entonces, esa palabra de paciencia es la constancia valerosa que se opone a lo malo. Y que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Esa paciencia es la virtud. Es una virtud de quienes saben sufrir y tolerar, de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Mira, humana, uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? No dones. Fruto del Espíritu es la paciencia. Amén. Entonces, la paciencia, aleluya, es de los que saben sufrir y tolerar todas contradicciones, todas adversidades con fortaleza sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar ¿con qué? Con calma. A que las cosas sucedan y nos permite entender mejor una situación, para tener un alto nivel de comprensión, para evaluar y decidir con mayor conocimiento, para no tenernos que arrepentirnos. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí vemos cuán importante es la paciencia en usted y en mí. Dios tiene una paciencia enorme. Amén. Aquí dice la Biblia, dice la palabra, teniendo entendido
que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Él está esperando pacientemente. Paciencia. Nosotros necesitamos esa paciencia. Una paciencia, gloria al nombre del Señor, ¿para qué? Para esperar con calma que las cosas sucedan. Y esa paciencia nos permite entender mejor una situación, para tener un alto nivel de comprensión, o sea, entender, evaluar, amén, decidir con mayor conocimiento, para que usted y yo no nos tengamos que arrepentir de algo, gloria al Señor, que por una manera tan brusca, por una manera no ser pacientes, alabado sea el Señor, decidimos ciertas cosas, tomamos decisiones aquí, gloria al Señor, y después nos tenemos que arrepentir de haber tomado esas decisiones. ¿Amén? En la vida del ser humano, de nos como cristiano y humana, nos cinco guarda con paciencia, con tranquilidad. Nos cinco guarda con esa tranquilidad. ¡Ey, gloria al nombre del Señor! Paquico, para no esforzar, bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén? Cuno está de un caminda. Bendito sea Dios para siempre, que nos tinguta tranquilos, esperando, confiando, amén, que el Señor pronto los hace algo de nos vida. El camino de evangelio no está un camino, bendito sea Dios, que Dios está a de agua para mañana. Está un camino, amén, que tiene su proceso, tiene, aleluya, sus términos, bendito sea el Señor, y de un término es que tengamos paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, alabado sea el nombre precioso del Señor. Nos cinco corren con paciencia. Alabado sea Dios para siempre. Vuelvo y pongo el ejemplo del buen atleta, del buen corredor. Amén. El buen corredor que ya tiene experiencia, que hagan, era gana maratona, en gloria al Señor para siempre. Turnanta sale como flash. Él sale poco a poco, aleluya. Está aguantando, está ahorrando energía, amén, y esta corre, de repente que en un cierto término esta vuelve a agilizar su pierna, gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya, está guardando su energía hasta que esta mira meta, camina, esta llega y bota con su pierna en esta manera, mira un mucha mujer que está ciega con otra persona, amén. Aleluya, esta la tiene vestida un cosna su cara, pero con dos personas aquí, persona que está junto con él, esta corre con él, con mucha mujer, pues esta mujer, mucha mujer está ciego, pero esta corre, amén, con, esta corre, mi hermana, de un par de final de carrera, vos esta mira con velocidad, si así, na, con velocidad de 10 pies, alabado sea el Señor, nan dos sincronizar, amén, es un cutahuaque. Y es un cuta ciego, gloria al nombre del Señor para siempre. Nada llega de primer lugar. Nada visa, nada saca visa que una persona que tenga algún impedimento, algo, no da obstáculo para nan por logra alcanzar cierto objetivo nan y cierta meta nan de nan vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si una persona como esta, que está ciega, está incubada ni demanda una persona para por correr carrera, gloria al nombre del Señor. Nan dos está sincronizado, tur dos, mes un parreo, alabado sea el Señor. Tenen amán tur dos, aleluya, un maratón, bendito sea el nombre del Señor. Está un trabajo de equipo, juntos, bendecido sea el nombre precioso del Señor para siempre. ¿Qué te significa esa que mi hermana? Mira, te pone ejemplo aquí en la pastora, Dios que trabaja junto con vos, Dios que trabaja junto con mí, amén. Nosotros también trabajamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que trabaja junto con nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Que de una buena ayudanza, que de una fortaleza, vamos por logra alcanzar, metanán, cubotín de momento, bendito sea Dios. Pero un solo cos, está pidi, poneme delante de tu cos, poneme delante de vos palabra, poneme delante de vos decisión, poneme delante de aleluya de vos objetivo, poneme delante, gloria al nombre del Señor para siempre, amén, de tu lo que vota by Hansi, amén, y no está mira, mi hermana, que ahora una persona está asesina, amén, me aseguramos no 100,000%, gloria al nombre del Señor, que Dios está saliendo bendición de persona, amén, y de persona tiene una danquina, Señor, y gloria al Señor, pastora, él la pone Dios de en primer lugar, de
turcos. Bendito sea el nombre precioso del Señor para siempre. Amén. La paciencia del Señor. Amén. Está proyectando una oportunidad a que los seres humanos se salven. Esa es la paciencia de Dios. Amén. Esa es la palabra. El Señor le está dando una oportunidad a que las personas, cada día que una persona te escuche palabra, cada vez que una persona oye la palabra, amén, sea por un tratado, sea por una emisora, sea por un mensaje de un mensaje en las redes sociales, amén, o que usted le hable a una persona, esa es una oportunidad que Dios le está dando a esa persona para que esa persona, amén, se arrepienta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces Dios se agota su paciencia también. ¿Amén? Dios tampoco, alabado sea el nombre del Señor, si todo el tiempo esa persona está despreciando, porque cada vez que esa persona dice no, está despreciando a Cristo. ¿Está despreciando qué? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Está despreciando la muerte de Cristo allá arriba en la cruz. Cuando esa persona dice, ay no, ahora por aquí, ahora que no. Mítala hacia más adelante, gloria al nombre del Señor. Amén. No después, bendito sea Dios. Más allá un testimonio de un hombre, gloria al Señor, sin brazos. No le escuché bien, creo que fue como un corrientazo. Dice que el corazón se le salió por detrás. Más compartí con algunos hermanos, es un poquito fuerte. Él tiene una cicatriz, gloria al nombre del Señor, y no tiene el micrófono aquí, aleluya, y aquí no tiene brazo, amén, y está contestando. Entonces dice, ¿qué? Le dice, en un momento dice, ¿qué estás esperando para obedecer a Dios? ¿Qué esperas para obedecer a Dios? En otra palabra, ¿quieres que te pase lo que me pasó a mí, que me tuvo que llevar a esta condición, alabado sea el nombre del Señor para siempre? Amén. Y a veces es así. A veces, triste y lamentablemente, Dios tiene que llevar a una persona a un nivel y a una situación tan crítica y tan triste que solamente le da tiempo de respirar e irse, mirando Dios la misericordia en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque hay vidas, ¿qué pasa? Que hay vidas que están en oración por ella. Una madre está en oración por sus hijos, un padre está en oración por sus hijos, hermanos están orando por ellos, fulano está orando por él, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y Dios en su misericordia, tal vez, bendito sea Dios, lo llevó a una encrucijada, amén, le permitió que se fuera salvo, pero ya el tiempo de él se acabó, porque él sabe, tal vez el Señor en su futuro sabe, que si esa persona se levanta, no le vuelve a servir al Señor. Y entonces se lo lleva, bendito sea Dios para siempre. En la situación crítica que a mí está, Señor te avisa, Aquinana, a mí tomando una oportunidad, va a aceptarme como vos salvador. Ahora, Aquinana, vámonos, alabado sea el nombre del Señor. Pero a mí te avisa, mi hermana, una persona no puede ser guarda un tiempo así, ¿no? Una persona no debe esperar que llegue una situación como esa para aceptar a Cristo como el salvador de su alma, para aceptar al Señor, amén, lo más grande y lo más hermoso que es servirle a Dios, lo más hermoso, aleluya, que es decir, bendito sea Dios para siempre, que mi vida está en las manos del Señor, aleluya. Nuestra espera debe ser paciente ante todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Amén. Mitad vuelve 3C, el estudio de escatología que dio el pastor Omar, en esta semana, que fue una enseñanza preciosa. Aleluya, si usted no lo ha escuchado, entre a la página Fe que Mueve Montaña y escuche el estudio de escatología desde el lunes hasta hoy. Amén. De una manera tan sencilla que él lo explicó, que es fácil de entender, comprender los tiempos pasados, presentes y el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí nos dice la palabra, que nuestra espera debe ser paciente ante todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Amén. No está mirando, mi hermana, que el mundo está desorbitado. El mundo está en situación hope difícil. Estamos mirando, hermanos, que el mundo está desorbitado, el mundo está revuelto, alabado sea el nombre del Señor. Pero esa es palabra bíblica, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Palabra donde el Señor nos dice a nosotros que tenemos que saber que eso van a suceder, que esas cosas van a suceder, que esas cosas van a pasar. Amén. Dice que antes que el Señor levante su iglesia, habrá esto, habrá aquello, habrá acá, para allá, para acá. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.
Amén. Pero Él nos dice también qué usted y yo debemos hacer para que estemos preparados y estemos listicos, gloria al nombre del Señor, para cuando lleguen esos momentos difíciles, bendito sea el Señor, porque van a llegar, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ayer conversaba yo con una hermana, bendito sea el nombre del Señor, manera nuestra visa, mi hermana, por ejemplo, salió la noticia, gloria a Jesús, el país China, gloria al Señor, creo que desde ayer, no sé qué día exactamente, van a prohibir cualquier culto online, ningún acceso. Antes la iglesia, la persona no tenía un acceso online, el aborto prohibí completamente. Y apapeando con la hermana me decía, hermana, yo creo que estamos llegando a un punto donde vamos a tener que aprendernos la Biblia de memoria. Amén, aprendernos la Biblia. Como yo decía el martes, aquel hombre, alabado sea el nombre del Señor para siempre, que leyó la Biblia en 70 años de trabajo 200 veces, y de las 200 veces leyó 50 veces, amén, aleluya, de rodillas. Y alguien le preguntó, alguien fue un reportero, le preguntó, ¿qué quieres tú hacer de rodillas? Dice, volver a leer la Biblia, amén, para poder entender más a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y había muchos de nosotros que ni siquiera una vez hemos leído la Biblia completamente. Ni una vez, bendito sea el nombre del Señor. Y esta hermana, conversando con ella, nos decíamos que traemos al punto, nos trajimos a remarque lo que pasó allí, que van a ser controlados y se prohibió terminantemente las comunicaciones online. Y es así, amén, porque nosotros hay una parte de la China que... habían cultos online desde Filipinas, creo que es, con algunos cristianos. Y si quitaron eso, ya no puede haber esa comunicación online. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quiere decir por Zoom o por Skype, gloria al Señor. ¿Cómo se llama? Scream. Esa parte que se comunicaban con ellos. Eso fue prohibido. Sin embargo, nosotros vemos que uno de los países que más produce Biblia es ese país. Alabado sea el nombre del Señor, aunque es un negocio. Amén. Entonces, la vida de los cristianos en ese país se está haciendo más difícil todavía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amén, otro libro que se lo recomiendo, Torturado por Cristo, que este hombre de Richard Gumbrand decía, lo que me mantuvo a mí aquí en la prisión era la Biblia. Aquí. Aquí. Memorizada la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos puede... El día que le digan, usted no puede tener más Biblia. Y no se aprendió ni un texto bíblico. Entonces imagínense, ¿cómo va a ser? ¿Amén? Ya no puede tener la Biblia, ya no puede leer la Biblia. Se prohibió leer la Biblia, se prohibió que tenga la Biblia en la mano. No tiene acceso, ni por teléfono, ni por la tabla, ni por nada. Gloria al nombre del Señor. Si usted no memoriza esa palabra. ¿Amén? Es necesario. Aleluya. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy fácil aquí en Curazao todavía. Y le damos gracias al Señor la libertad de culto que todavía tenemos aquí. Pero eso no va a ser para siempre. Porque el mundo, recuerde que el mundo, el Señor dijo, vámonos de aquí. ¿Por qué? ¿Quién venía? El príncipe de este mundo, y yo no tengo nada que ver. El príncipe de este mundo, Satanás, está gobernando. Amén. Él tiene el poder en el mundo, las naciones. Bendito sea el Señor. Todos aquellos que le permitan gobernarlo a él, Satanás gobierna. Bendito sea Dios para siempre. Comenzando desde los gobiernos grandes. Aleluya. ¿Por qué se han firmado tratados que van en contra de los principios? Vamos a poner un rato la Biblia, contra los principios morales del ser humano, lo que siempre ha sido moral para el hombre, aunque es bíblico. Amén. Constan que el mundo entero sabe que va en contra de los principios del ser humano moral. Los gobiernos están firmando a favor de ellos, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, está gobernando. ¿Amén? Y cueste lo que cueste,
ellos ponen una firma, alabado sea el Señor, para que eso se firme, para que esto salga, para que esto venga a remarque, bendito sea el nombre del Señor, y se obedezca en su país, en su nación, aunque se muera el que se muera, bendito sea el Señor. Leí también que una joven, creo que lo dije en estos días, creo que fue en Argentina, una de las que se levantó contra, a favor del aborto, se murió haciéndose un aborto. Amén. Dios ayúdanos, mi hermana. Dios guárdanos. Amén. Gloria al nombre del Señor, como dice la palabra. En esta noche tenemos una amonestación. Tenemos, gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Algo, alabado sea el nombre del Señor, que nos trae a remarque el Señor, que podamos ponerla en consideración para advertirnos, para prevenirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y para que evitemos cometer esos errores que muchos han cometido. Hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ahora vos mira que una persona a falla, a cae, era la que a Cristo, aferraba más tanto a Dios. Tiene más, Señor, su mano. Usted y yo no debemos alarmarnos por todo lo que pasa. El Señor está sentado en su trono. Bueno, Mester, tin miedo, gloria al nombre del Señor. No está ahora, no está pidiendo Dios, Señor, ayúdanos, guárdanos mucha nam, Pastor Amita Visa, mi hermana, tengo ahora mi corazón está tembla, Pastor Amita Visa, ¿qué tiene, qué beneficio, qué futuro tienen estos niños que están aquí? No hay nada bueno. En las escuelas, no hay nada. A mí, entonces, eso es lo que a veces da dolor, porque a nuestra generación de niños, nietos, les toca vivir una vida, amén, bien lejos, mucha gente de Dios, amén, ateos, personas que tienen mentes corruptas, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sabemos que las cosas no van bien y no irán bien tampoco. Pero tenemos sus promesas y Pedro nos recuerda en el versículo 13. Volvemos a leer el versículo 13, dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, amén, en los cuales mora la justicia de Dios. Esa es una promesa, tené, Señor, prometíme, Dios me prometió, cielo nuevo, según las promesas, esa es una de las promesas, cielo nuevo, tierra nueva, donde está la justicia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y para ir terminando, vamos a leer en el libro de Isaías, búsquese Isaías capítulo 65, versículo 17. También se busca Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y se busca Hebreos capítulo 10, versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Vámonos primero, bendito sea el nombre del Señor, con Isaías, capítulo 65, versículo 17. Gloria al nombre del Señor para siempre. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, tierra nueva, y de lo principio no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Alabado sea el Señor. Aquí está hablando a través del profeta Isaías. Yo crearé cielos nuevos, tierras nuevas. Gloria al nombre del Señor. Y del principio nadie se va a acordar. Bendito sea Dios para siempre. Ni vendrá al pensamiento. ¿Por qué? Porque seremos con cuerpo glorificado. Seremos celestiales, alabado sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, gloria al nombre del Señor, aleluya. También tenemos una palabra preciosa ahí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni dolor, más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Aleluya. ¿Quién no quiere estar allí? Amén. Ya usted no va a llorar más por esa aflicción.
ya no habrá más muerte, ya no tendrá más que orar, ya no tendrá más dolor de rodilla, dolor de cabeza, ya no tendrá más espasmo, ya no tendrá dolor de diente, ya no tendrá dolor de los pies, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas pasaron, aleluya, fueron quitadas y ahora tenemos una vida eterna, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no le damos una gloria al Señor? Aleluya, que Dios es bueno, grande es su misericordia para con usted, para conmigo. Alabado el nombre del Señor, qué bueno nuestro Dios. Cada día, amén, gloria al Señor para siempre. Yo le digo al Señor, cada día, Señor, tú eres grande. Eres bueno conmigo, tu misericordia es grande. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? Yo sé que han habido momentos muy difíciles y me esperarán momentos difíciles, pero Señor, ese sacrificio que tú has hecho en mi vida, ese sacrificio que tú hiciste en mi vida, gloria al nombre del Señor, desde el día que te conocí ya 50 años pasado, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se me ocurriría a mí ahora en esta altura, gloria al Señor, de decir, no, ahora me voy a ir al mundo, bendito sea el nombre del Señor, 50 años sirviéndole al Señor, como dijo aquel hombre, 84 años le he servido al Señor, amén, y todo lo que he recibido de él, que se prenda la hoguera, alabado sea el Señor. Yo digo que si a alguno de nosotros nos toca morir, amén, en un momento de sacrificio, el Señor nos dará la fuerza para serle fiel al Señor hasta el último momento, hasta el último instante. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, mi amado hermano, ya usted, joven, adolescente, ya usted va a poner bombando en el arado, va a tener Cristo, queda pegado en ye. Amén. Mi saque vos ante en prueba, mi saque en lucha, mi saque vos ante en conflicto, mi saque vos ante en problema en algún momento, amén, cosna que nanta bien de vos en corazón, pero clama a Dios, dice Señor, guau, qué cosa que está pasando de mi vida, cuál es la situación que me está pasando de mi vida, Señor, ayúdame, mamá no por ayudarme, papá no por ayudarme, rumano no por ayudarme, a vos, Señor, vos Espíritu Santo, vine a mi vida, a Espíritu Santo, vine de mi ayudanza, y a vos, adolescente, joven, Señor, te adunabo, ayudanza. Como mester. Y terminamos con Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos, ¿qué? Firmes, amén, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Yo a usted no le he prometido nada, porque a veces prometo algo y pasan a veces tiempo y ahora me estoy acordando de algo y todavía no lo he hecho. ¿A mí? Unas arepitas. No las he hecho, gloria al nombre del Señor. ¿A mí? Y ahora me vino a la memoria. Usted ve que a veces nosotros prometemos algo y se nos olvida. ¿Ah? Prometemos, alabado sea el nombre del Señor, que te voy a llevar un vaso de agua y tal vez se me pasó y se me olvidó. Ay, hermano, se me olvidó llevar el vaso de agua porque somos humanos, ¿verdad que sí? Somos humanos. Pero el que te está prometiendo en esta noche, mala mi lady, cuando usted se vaya a su país, que estará con usted, estará ya con usted, así como ha estado con usted aquí. Porque usted ha visto la mano de Dios aquí. ¿Cómo el Señor la ha guardado? ¿Cómo el Señor la ha protegido? ¿Cómo el Señor la ha sustentado? Pues el Señor la seguirá sustentando allá. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Cómo lo hará? No se preocupe. Gloria al nombre del Señor, que Él tiene sus cuervos. Él tiene sus instrumentos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Yo no puedo prometerle porque me puedo olvidar, aleluya, puedo fallar con usted, pero como dice aquí, aleluya, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, pero el que me ofrece, el que me promete, el que me ha dicho, gloria al nombre del Señor para siempre, que mientras yo me mantenga firme sin fluctuar. ¿Qué es sin fluctuar? Ni un vaivén. Ah, no, hoy estoy sí, mañana no, sin fluctuar. Amén. Esa profesión que usted hizo un día, la hizo ayer, manténgala. Ayer se entregó a Cristo, mantenga esa profesión. Se convirtió al Señor hace 10 años, manténgase con firmeza. Hace 100 años, gloria a Dios que tiene 100 años sirviéndole al Señor. Entonces manténgase firme, sin fluctuar, gloria al nombre del Señor. La profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que la prometió. Dice también en Hebreos que cuidemos que nuestra salvación con temor y temblor. Alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Entonces, Dios es bueno, mi amado hermano. Amén. Entonces, el Señor en esta noche nos llama a que pensemos, meditemos, tengamos paciencia, gloria al Señor. Amén. Que tengamos prioridades en nuestras vidas, pero primeramente Él. Hay prioridades en nuestros hogares, pero Dios desea que sea primero Él, segundo, tercero, aleluya, y Él se encargará de abrir esa puerta. No tome una decisión antes de consultar con Dios. No se adelante porque no le saldrán las cosas bien jamás, jamás. Tarde o temprano usted se dará cuenta que tomó una decisión incorrecta, como dice aquí, como leímos aquí, gloria al nombre del Señor. Amén. Que en esa paciencia de esperar, qué difícil es esperar, me decía un hermano, qué difícil es esperar en Dios. Sí, a nadie nos gusta esperar, pero es difícil, pero cuando usted y yo aprendemos a esperar en el Señor es lo mejor, porque comprendemos, evaluamos las cosas mejor para que después yo no me tenga que arrepentir de esa decisión que yo tomé, que era incorrecta. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Así que en esta noche damos gracias al Señor por su misericordia. Damos gracias al Señor por su bondad. Damos gracias a Dios, pastor. Dios estaba tan fiel a cada uno de nosotros. A mí también, mi hermana, a mí no te quiere que vos te levantas, mamá, misa. Dios nunca estaba tan fiel conmigo. A mí no te piensa que vos pensas cena. Jamás ni nunca. Dios halagaba una calla. Sea todo hombre, aleluya, infiel, pero Dios es fiel. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios bendiciona cada uno de nosotros, hermanos, a noche. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos de iglesia, curantabata en sintonía con nosotros. Dios bendicionaba grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos de los diferentes países que siempre nos sintonizan. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Yo sé que tal vez usted está pasando por momentos difíciles, sé que está pasando por momentos duros, gloria al nombre del Señor, pero recuerde que el Señor está allí. Como dice Hebreos, bendito sea el nombre del Señor. Mantente firme en la, alabado sea Dios para siempre, sin fluctuar en la profesión de tu esperanza. Porque fiel es al que te ha prometido. Amén. Dios es fiel a lo que te ha prometido. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Y el Señor te dijo, yo me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, tú también estés. Alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Que Dios derrame esa ayuda en nuestros corazones. Vamos a estar de pie. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Aquí tengo algunas peticiones. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Vamos a tener una oración de fortaleza. Amén. La hermana Zoila, la cual hemos estado orando por ella. Ella falleció. Bueno, está ya en la presencia del Señor. Amén. La hermana Zoila ya está en la presencia del Señor. Vamos a orar por la familia para que el Señor la fortalezca. No es fácil, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Esta familia ha perdido a una mujer fuerte que estuvo luchando. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Que a pesar de momentos difíciles, como me escribieron cuando me decían, momentos de que decían, ¿dónde está tu Dios? Amén. Le decían, ¿dónde está tu Dios? Realmente Dios existe, ¿por qué no te ha sanado? Y esa mujer en medio de eso decía, gloria a Dios, yo tengo un Dios fiel y verdadero. Amén. Se fue a la presencia del Señor, amén, aleluya, gozosa. Amén. Me dice la hermana que su rostro resplandecía y había un gozo en el rostro de la hermana cuando la hermana Yuriko la visitó. Bendito sea el Señor. Amén. Y damos gracias a Dios. Pero ahora oramos por la familia de ella para que Dios la fortalezca de una manera especial. Amén. También vamos a mantener en oración a nuestro hermano Giovanni, otro simán que Dios que ya razón, etincubay opera su rodilla. Gloria al nombre del Señor. Así que nos va a mantener nuestro hermano Giovanni, casado con nuestra hermana Ranela, de oración, pastor etincubay opera ya razón, un rodilla. Bendito sea el Señor. Y orando por nuestra hermana Luz Medero, mi hermana, se ha quitado otra hermana que está batallando con un hemorragia aquí horrible, amén, de cáncer, bendito sea Dios para siempre. Está plamá de entur su barrica, gloria al Señor, aleluya, pero siempre está papá conmigo, tiene una palabra, una esperanza, tiene, aleluya, un gozo, bendito sea el Señor, amén. Tengo una enopodrume, tengo una enopor...
Bueno, está esperando tenga voluntad, dice Señor. Ahora que Nana debe estar en casa, ¿ven? Tiene una petición en su corazón que Dios por conceder petición a Nana. No está una petición ilógica, está una petición lógica. Nana está pidiendo el cas, Nana vende cas, amén. Está pidiendo para el cas no gordo vender, te ora por haya un otro cas para ir por bye. Invita pensa Dios por conceder petición en la nota jaña, amén. O sea que en América está difícil de enviar para jaña cas, amén, pero Dios está bueno, amén, aleluya. Mantenernos, hermana Luz Medero, de oración, que Dios por glorificar su mes y que Dios nos hace su voluntad en su vida. Ese está lo cual está pidiendo, Dios hace su voluntad en su vida, amén. Vamos a orar, gloria al nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios, na su nombre tú de gloria, na su nombre tú de alabanza, gloria al nombre del Señor para siempre. Señor, nos ha dado gloria, Señor, nos ha dado alabanza, pastor, a vos bon, grande misericordioso, Señor. Oh, mi Dios, grande vos Padre amado. Señor, mi alma te alabado, mi alma te ha dado gloria, mi alma te ha dado alabanza, Señor. Pastor, a vos bon, mi Dios, vos grande, maravilloso, Señor amado. En esta noche yo presento la familia de nuestra hermana Zoila allá en Japón. Padre de la gloria, Dios mío, tu sierva ha ido a tus brazos, ya no tiene más dolor, ya no tiene más dolencia, Señor amado. Ahora, Dios mío, Señor eterno, ya está en tus brazos, allá en tu presencia, Padre. Ayuda a su familia, Señor amado. Dale, Dios mío, fortaleza a la familia, a la iglesia, a los pastores donde ella se congregaba. Dios mío, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate de una manera especial allá en Japón, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. También te presento a nuestro hermano Giovanni, Padre. Mira, la próxima semana, el miércoles, Dios mío, Padre de la gloria, se operará de esta rodilla, Padre amado. Glorifícate de una manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Sácalo con bien. Sácalo con bien, Padre de la gloria. Lo mantendremos en oración, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. También yo te presento en esta noche, Padre de la gloria, a nuestra hermana Luz Medero, Padre de la gloria, allá en Estados Unidos, Señor. Mira, tu sierva está esperando en tu voluntad, Señor. Está esperando en tu misericordia, Señor amado. Ella sabe que su vida está en tus manos, Señor amado. Dios mío, Señor eterno, ella tiene una petición delante de tu presencia, Padre amado. Ella todavía no ha conseguido casa, Señor. Tú sabes, Dios mío, que ella necesita esta casa. Ella está pidiendo, Señor amado, que no venda la casa hasta que ella no consiga algo. Padre Santo, esta enfermedad terrible se ha aplamado, Padre de la gloria. Hay momentos que ella se siente bien, hay momentos que no. Padre Santo, tú tienes la vida de tu sierva en sus manos. Conforme a tu voluntad se ha hecho, Señor amado. Ella está, Dios mío, en tus manos, aleluya, esperando la voluntad tuya, lo que tú decidas para con ella, lo que tú desees para con ella, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te doy por cada uno de los hermanos de los diferentes países que estuvieron en conexión. Gracias por nuestros hermanos en Perú, en Venezuela, en Australia, en Japón, en la República Dominicana, nuestros hermanos, nuestras hermanas allá en la República Dominicana, Señor amado, en el nombre de Jesús, allá en Estados Unidos, Padre de la gloria, en México, en Surinam, en Chile, Padre de la gloria. Te presento a las hermanas en la Guyana Inglesa, en Trinidad Tobago, Padre de la gloria, allá en El Salvador, Padre Santo. Gracias te doy por ellos, Padre, por ellas, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Ahí en Panamá, Dios mío, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada uno de sus vidas. Gracias, Señor, por esa fidelidad que tú tienes. Dios mío, Padre amado, las peticiones que ellas puedan tener en tu presencia, cada uno de ellos, seas tú glorificándote de una manera muy especial, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos aquí en Curazao, Dios mío. Esas peticiones que hay en tu presencia, Señor amado, ayúdanos a permanecer fieles delante de ti.
Señor eterno, sabemos que muchas veces fallamos delante de tu presencia, pero ayúdanos, Dios mío, el tiempo de tu venida está cerca. Tú vienes pronto a levantar una iglesia y tenemos que estar preparados, esperándote, Dios mío, sirviéndote, viviendo para ti, Dios mío, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que tenemos que hacer en nuestros hogares, pero nunca que sea nuestro primer lugar, sino que seas tú el primer lugar en todas las cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén y amén. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. También te presento en este momento, Señor amado, a Evaristo Quirindongo, Señor, que también está con un cáncer terminal. Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre. Esta es una enfermedad, Dios mío, que se ha plasmado en el mundo. Ten piedad, Dios mío, ten piedad, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Dios mío, Señor amado. Oh Dios de la gloria, mira con tu ojo de misericordia cuántas vidas están sufriendo esta enfermedad y no hay cura, solamente el milagro sobrenatural tuyo. Guarda nuestros cuerpos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mira, Taire, Señor amado, también presentamos a este niño delante de tu presencia. Glorifícate en la vida de este niño, Señor amado. Padre Santo, toca su cuerpo. Sana, Dios mío, Padre de la gloria, esta situación por la cual él ha estado pasando. Haz un milagro, limpia su sangre, limpia sus arterias, limpia, Dios mío, Señor amado, su corazón, todo lo que hay en su cuerpecito, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a nuestra hermana Milady, su ojo, Señor eterno, haz un milagro en ella. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toca la vista de tu sierva, toca la vista de tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús Cristo, tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por nuestra hermana Faucet, Dios mío, sigue ayudando, sigue fortaleciendo su vida espiritual, sigue haciendo un milagro en ella, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, y en ese nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias, mi amada hermana, mi amado hermano, porque usted estuvo con nosotros en esta noche conectado. Dios bendiciona a mi rumán. Buenas noches, vos te vas a conectar con nosotros. Dios bendiciona a vos. Dios bendiciona a vos, familia. Amén. Corta cuya domingo me inta, nos tiene escuela dominical y a tarde nos culto evangelístico. El domingo a las 6 de la a las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto evangelístico. Amén. A las 8 de la mañana tenemos nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto. De 8 a 9, amén. Conéctese con nosotros, gloria al Señor, y reciba palabra del Señor a través de nuestro programa radial. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Hasta el domingo a las 9 de la mañana. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti hemos confiado. Dios le bendiga. Una feliz noche para todos.